Se extiende el plazo de vacunación contra COVID-19 para la población mayor de 25 años. Se está aplicando el biológico Moderna en las canchas alternas al Coliseo Argelino Durán Quintero. Nuevo caso de hurto se registró en el sector del Dorado. A una mujer le robaron el bolso y la acción delictiva quedó evidenciada en video. Usuarios de Comparta adelantan firmatón, insisten en que se presta un buen servicio y piden que la Supersalud reconsidere la decisión de liquidarla. 3 capturados por delitos sexuales en Ocaña y Convención. Autoridades entregan recomendaciones, pues muchos casos de abuso se registran entre allegados y personas cercanas al núcleo familiar. Este martes 3 de agosto inicia una nueva entrega del programa de alimentación escolar en Ocaña. En minuto las fechas y horarios que se manejarán en cada institución educativa. Un regente de farmacia fue elegido como nuevo alcalde del municipio de Tibú. Los comicios se desarrollaron en total normalidad y más de 300 uniformados garantizaron la seguridad. 363 años de historia, cultura y tradición cumplió el municipio de Río de Oro en el Cesar. Con actividades religiosas en honor a su patrona, la Virgen del Rosario, se llevó a cabo esta importante efeméride. Oferta institucional y charlas de convivencia ciudadana llegaron hasta el barrio Libardo Alonso. Un momento de esparcimiento vivieron grandes y pequeños con las actividades que lideraron las autoridades del municipio.